¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo especial de cuarentena, Banda Garage, estos especiales de junio. Esta vuelta tendremos a Fercho, cantante de revanchistas, primera vez con Banda Garage en tantos años. Un placer será hablar con una banda y con un cantante, con tanto recorrido en el under y con tantas experiencias lindas vividas a lo largo de su trayectoria. Lo tengo acá conmigo y lo presento. Luqui Martori, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, noches, días para vos. Sí, señor, ¿cómo va? ¿Todo bien, Martín? ¿Todo tranquilo? Contento de que arrancamos una nueva edición hoy con amigo nuevo, porque, como decías, no hemos tenido la posibilidad todavía de tener contacto durante el programa, pero sí hemos hecho coberturas y demás, así que un gustazo. Y vamos a agradecer, antes de arrancar, a nuestros amigos de Banda Garage, Arte a la Gorra, con sus cuadros, Eguayá Serigrafía, con el merchandising oficial de Banda Garage, LB Gastronomía, que es quien nos alimenta en nuestros programas abiertos y demás, y el Garage Bar, que nos recibe como casa para el rock, tanto nosotros como a distintas bandas. Así que un abrazo para ellos, que están pasando un momento duro ahora, ¿no? Sí, señor, nosotros siempre acompañándolos. Y vamos a arrancar presentando a las bandas, como venimos haciendo en las últimas notas, con un clip, una canción, un video. En este caso, el productor, yo no estoy de acuerdo con esta elección, porque yo quería el video de revanchistas, pero bueno, el productor... Claro. Decidió poner la última que ha salido de la banda en estos días de cuarentena, así que vamos a presentar a revanchistas con De Casualidad, si le parece, ¿no? Perfecto, vamos. Enseguida volvemos con Fercho, dale. Para que nos volvamos a ver. Esa excusa se hizo canción y ahora nunca nadie nos va a separar. Ya lo sabemos, somos distintos los dos, pero lo que nos une de corazón. Te sabes, y luego te sentaste a esperar. Hasta que cansado, tal vez, saliste a desafiar hasta tu propio azar. Ya lo sabemos, el tiempo no pide perdón. Mientras nos encontremos, no importará la razón. Casualidad.
Nacho, un placer tenerte con nosotros ahora sí, cantante de Revanchistas. Primera vez, decíamos, con Banda de Garage, después de tantos años de haber cubierto show y haberte visto en varios lados. Es un placer poder hablar finalmente con vos, así que gracias por el espacio y estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la onda y para mí también es un placer, así que nada, empecemos esta nota que tengo muchas ganas. A ver, primero lo primero, nosotros somos de que esto sea dinámico y divertido, pero primero en esta tanda de secciones queremos que para el que no te conoce conozca el trasfondo de Revanchistas, pero antes que eso queríamos saber cómo los agarró la cuarentena en este proceso, también nos decías que están con cosas nuevas y demás, así que nos pongas al tanto de cómo está Revanchistas hoy. Y Revanchistas es como que supo aprovechar este tiempo de cuarentena, porque si bien es algo que nos limitó muchísimo, ya que estábamos en una etapa de formación, porque tenemos muchos cantantes nuevos en la banda, y estábamos muy entusiasmados, ensayando. Este año tuvimos la suerte de poder tocar 4 veces, cosa que hay bandas que no pudieron tocar, y teníamos muchas ganas de seguir ensayando, de seguir tocando, de seguir armando temas nuevos. Pasó esto y nos cortó las piernas a nosotros. Pero lo que hicimos nosotros es empezar a generar material nuevo. Material nuevo, desde canciones nuevas, desde videos de reversiones de temas acústicos. Y también lo que estamos haciendo es un programa donde se llama Desde Adentro, que lo conduce un integrante distinto cada semana. Sí. Y desde adentro, la gente que sigue a Revanchistas, o gente que no sigue a Revanchistas, pero de repente tiene algo que ver con la banda, charla con alguno de los integrantes, y en la segunda hora se hace un karaoke zapada. O sea que el que quiere agarra la guitarra, un tema de la banda, y sale al aire. O si no, ponen el tema de fondo y cantan. Está mostrando eso, mostrando que somos un grupo humano, que no solamente los músicos que tocan están arriba del escenario, bajan y parece que no tenemos vida, no, tenemos vida y nos esta cuarentena nos afectó igual que absolutamente a todas las personas. Entonces, estamos mostrando eso y haciendo millones de cosas. Tenemos un grupo de WhatsApp que lo hicimos, salió en uno de estos desde adentro, un chico de San Luis que se llama Ariel, dijo, hagamos un grupo de WhatsApp, así hablamos todos ahí. Y dijimos, ¿por qué no? Y claro, salió y nada, hay como 100 personas que están todos los días mandando stickers, hablando de lo que come, de esto. Se habla poco de la banda, pero claro, se habla de la banda, pero se hizo un grupo de compartir este momento que estamos pasando. Está bueno porque te acercás ahí en el día a día. Está bueno porque te acercás en el día a día a la gente, sí. Sí. Y también lo que hicimos, de mi parte, yo hace rato que inicié un grupo que se llama La Comu del Rock, la comunidad del Rock After, y lo que estamos haciendo es esto que hicimos, lo que venimos haciendo es zapadas cruzadas, donde de repente se cruza una banda con otra por sorteo de todas las bandas que se anotan, y te toca charlar con un músico de otra banda que capaz no conoces, y teniendo una charla así, la gente de una banda conoce al músico de la otra banda, conoce las canciones y... Qué mejor manera de difundir y darse una mano que así, ¿no? Y más en este tiempo, es el contacto con la gente y también formar un grupo que claramente después se va a ver cuando todo se active, va a ser mucho más fuerte también. Sí, aparte nos estamos ayudando y las redes de cada uno que decimos, viste, antes capaz le dábamos más pelota. Ok, listo, está bien, pero las redes sociales están ampliando ese público, porque hoy la gente está toda conectada a internet, más que nunca, entonces de repente había bandas que por ahí no le daban bola a los suscriptores de YouTube, y cuando subían un video los veían muy poca gente. Cuando vos tenés más suscriptores de YouTube, les llega la notificación a la gente y te dice, salió un video nuevo de Revanchistas, entonces va y lo ve. Y nos estamos dando una mano con eso, sumando suscriptores, haciendo difusión, y Revanchistas creció muchísimo
el otro día llegamos a hacer una, a cruzar una barrera que no habíamos cruzado nunca, que es la de que fue la primera vez que el video estreno lo vio más gente que estaba suscripta que la que no. Claro. Es muy difícil eso. Esas son cosas que yo trato de hablar siempre en las notas, porque los músicos no le dan mucha pelota, ¿sí? Salvo algunos que están interiorizados, otros no. ¿Y es? Entonces esto está bueno, ayudar a la gente, como otro pequeño dato que es, el que no tiene cuenta de YouTube, ¿cómo hace para suscribirse? Con la cuenta de Gmail. Claro. Tu cuenta de Gmail es tu cuenta de YouTube. Entonces vos entras con tu cuenta de Gmail a YouTube, te gustó un video, te gustó una banda, te suscribís, ponés la campanita y te aparece. Sí, creo que era un tema que, como vos decías, en el día a día de show, grabar disco o grabar canciones, no se le daba tanta bola, y este fue un momento de decir, bueno, es lo único que tenemos en nuestra herramienta, en nuestro medio, y empezar a aprovecharlo, que sin duda que un futuro sirve, porque entra en el combo de difusión de shows, de temas, de discos, así que está muy bueno, y ustedes lo están laburando mucho, más allá de estos vivos y demás, también han subido mucho material grabado desde casa de canciones, de reversiones, sí. Así que está bueno también tirar eso para la gente, que le das una alegría en el fin, porque que está ahí en sí, suma. Sí, la gente está recontra agradecida, y nosotros también, porque nos están apoyando muchísimo. Y aparte, está ocurriendo algo que es muy, es algo que la gente no está teniendo muy en cuenta todavía, que ya va a ocurrir cuando empiecen a hacer los streaming, que de repente yo hago un show acá en Caballito, en Flores, y me puede venir a ver la gente de Flores, de Caballito, de Capital, con Urbano, y algún loco que quiera viajar. Ahora te ven de cualquier parte del mundo en vivo en el momento. Es una locura. En vivo, una transmisión en vivo para un bar de México. Y de repente se empezaron a agregar mexicanos y los videos de YouTube, cuando ves las estadísticas, dice tanto de Argentina y ya tanto un montón de México. Claro, y levantaste claro, mucho, claro. Levantaste mucho por allá también. Eso está buenísimo. Sí, sí, sí. Y tal aparte, vez... o sea, en el grupo de WhatsApp hay gente de todas las provincias, hay gente de otros países, hay gente de Perú, gente de México. Y ya es como que de repente se abre, se amplía el abanico de posibilidades y las bandas son conocidas en otros lugares que antes era imposible llegar. Claro. ¿Cómo ¿Te imaginabas esto, Fercho, hace 8 años cuando arrancaban? ¿Lo del coronavirus o lo de no, Revanchita? En general, tal vez, esta actualidad de Revanchita, de tal vez decir, bueno, loco, me están escuchando desde México, de toda parte del país o de otra parte del mundo, cuando arrancaba vos tal vez a cantar hace 8 años allá en Floresta y demás en el barrio. Mira, yo vengo de una banda anterior, que es la que tocamos 11 años, y vivimos ni siquiera un 10% de lo que vivimos con Revanchistas. Yo con, a ver... Cuando empecé Revanchista, que para mí era una revancha personal de haber terminado un proyecto de tanto tiempo a empezar uno nuevo, cuando empecé Revanchista dije, con repetir lo que había hecho con la otra banda ya estaba feliz. Claro. Y fue de las manos. Sí, claro, se agrandó la pelota. Mal, sí, fue zarpado. O sea, hoy hace 4 años estábamos tocando en el Teatro de Flores. Claro. Y capaz el logro más grosso de la otra banda fue haber sido invitado por El Bordo para tocar en el Teatro de Flores. Claro. Y nosotros hace 4 años hicimos una fecha propia. Es decir, wow, toda la organización, toda la gente está acá porque quiere ver a Revanchista. Y se dan esas cosas que son importantes. Son importantes para la banda, son importantes para la gente, los crecimientos, la gente lo toma como logros propios, ¿viste? Cuando se llena un lugar, la gente dice, llenamos el lugar. Sí, claro. Y es verdad, o sea, yo te puedo asegurar que Revanchistas creció cuando estuvo más pegada a su público, cuando ocurrieron otras cosas que por ahí, por X motivo, Revanchistas tuvo que salir de gira, o hacer otras movidas y no tuvimos mucho tiempo para estar con nuestro público, la banda, por más que salía en la tele, de esto y el otro, dejó de crecer. Sí. Y yo siempre fui partidario de estar cerca de la gente. Entonces, en este momento nos agarra de vuelta con esa idea que yo tengo como premisa. ¿Sabés qué? Revanchista empezó a crecer de vuelta. ¿Qué me sorprendió
Tengo muchos amigos que siguen a Revanchistas. Cuando tocan en el Luna Park, la cantidad de gente que fue a ver a Revanchistas esa vuelta sin ser una fecha o era una final, eran 10 minutos que tocaban ustedes para ganar un premio. Y había muchísima gente que lo fue a ver a ustedes. Y eso tal vez fue hace 5 años ya. Es un montón de tiempo. Sí. La verdad que fue un momento zarpado, ¿viste? Fue un momento zarpado porque fue un concurso en el cual estaban todas las bandas buscando el premio. Y nosotros no, nosotros el premio ya lo digamos tocando en el Luna Park, porque, o sea, grabar un disco lo graba cualquiera, vos pagás un disco y lo grabás, pero tocar en el Luna Park, si pagás, no llegás al Luna Park. Imposible. El Luna Park es algo imposible, o sea, muy pocas bandas lo pudieron hacer, y yo veía en los camarines ahí que la gente de las otras bandas decía, no, vamos, porque hay que ganar el premio. Yo decía, flaco, no ya está el premio, está acá, claro. El premio es esto, del camarín que te den un sándwich de milanesa. Ah, leal. Que el camarín no sea un cuartito 2x2, sino tener un lugar amplio, olvidate. Era, parecía un la salón de la Champions. Gigante, un salón gigante donde estábamos todas las bandas ahí compartiendo y estaban todos re nerviosos y yo estaba jugando un flipper ahí. Que había, y venía uno y me decía, loco, ¿no estás nervioso? Y le digo... Estoy jugando un flipper, o sea, estoy como quieto. Tranquilo. Sí, claro, ahí estaba tu competencia, el flipper, estoy viendo si gano. Yo no estaba compitiendo con nadie. Y las demás bandas sí estaban compitiendo. Y cuando nosotros salimos a tocar, que ya de por sí hicimos una movida que la gente se emocionó mucho, había 500 personas que nos vinieron a ver de las 5.000 que había. Y nada, se hizo mucho ruido y nosotros salimos a hacer un show de 10 minutos. Claro. Las demás bandas salieron a querer competir y mostrar el mejor tema que tenían. Nosotros no, nosotros salimos ahí y nos pusimos en el escenario. ¿Por qué? Porque lo disfrutamos y creo que ganamos por eso. O sea, yo creo que ganamos porque había mucha gente que nos vino a ver, pero también sorprendió mucho el hecho de que llevamos los 10 minutos como un show y no como una competencia. Sí, una actitud arrasadora de arriba del escenario también. Sí. Sí, y llegando, ni hablar en el final cuando tocan Sangre Caliente, que es tal vez la canción de ustedes más popular, por decirlo de cierta manera, cómo se movió el Luna Park y demás, tal vez para el que lo ve afuera dicen, bueno, sí, está bien. Acá pasa algo. Claro. Claro, y lo más loco es que Sangre Caliente había salido hace, a ver, esto fue en octubre. Sangre claro. Caliente salió 3 meses antes, o sea, era un era tema de momento. Que tenía 3 meses. Claro. Y explotó. Estaba creciendo. Fue muy loco eso, ¿viste? Fue muy zarpado. Y el después de eso, la conexión con el fútbol, el entrar en el quilombo también, sé que tener puesto una remera, es la del Diego, ¿o no? La del Diego del 94. Esta es la del 94. La del 94, claro. La me la habían robado y nada, la volví a conseguir. Y la fui a conseguir 10 veces más, me la compro 10 veces. Antes de meternos en el mundo fútbol y ya que la lavaste de remera, usted no sé si vio alguna vez la colección que tiene este muchacho. Sí. No, igual te digo que... Felicitaciones por eso. Una envidia, sí, claro. Envidia también, pensé que claro. Tenía muchas, hasta que me crucé con un par de personas bueno. Que tenían. Yo, por ejemplo, tengo 400 camisetas. Es un montón, es una locura. Sí, bueno. Por yo tengo 100 y pienso que tengo un montón. Claro. Me quieren echar. Son un montón hasta que te encontrás con uno, como el meme ese que aparece ese, que aparece uno atrás y otro atrás, y parece que hay uno. Claro, claro. Siempre hay uno más grande, claro. Y yo me encontré con un par de personas que le digo, y me dicen, Fercho, vos coleccionás camisetas, sí, ¿cuántas tenés? 400. Y vos, 1500. No, no te y quedaste así, quedaste mirándolo. Sí, obvio. Sí, sí, yo me hace poquito me compré el buzo del 94. El buzo de. Hermoso. Es hermoso. Quiero comprar también, me encanta. Ahora estoy ahí tanteando una de Boca del 91, creo que es, una suplente, pero me están pidiendo una fortuna de guita. Y ese es el tema, a veces abusen, sí, sí. Che, ¿y cómo analizas vos todo este fenómeno? Porque siempre el fútbol y el rock como que van por un mismo camino de público, de cultura y demás. Usted es una banda que está muy metida en esa convivencia por muchísimas cosas. ¿Cómo analizás ese fenómeno? ¿Cómo crees que ayudó también en el crecimiento de la banda? ¿Cómo ves todo ese mundo?
Mira, la verdad es que yo creo que el fútbol y el rock es, yo lo digo siempre, uno tiene arterias y venas donde pasa la sangre, por una van el rock y por otra el fútbol. El argentino es así, lo tiene en el ADN. Y las bandas de rock son medio reacias a conectar las dos cosas, porque tienen miedo, ¿viste? Tienen miedo, sí, a la rivalidad, al quilombo, sí, obvio. Eso, a la rivalidad con otra banda, o a la barra brava, o todas esas cosas que de por sí no tienen nada que ver con el fútbol. Son las cosas que están mal. Claro, en realidad es lo que está mal del fútbol, claro. Exacto. Claro. Entonces, de repente, cuando nosotros empezamos a hacer todas estas movidas, lo que rescatamos del fútbol no es eso, de la rivalidad y de ensuciar al otro, o de la barra brava que dice, acá mando yo, loco, y vos si sos nuevo, tómatela. Eso, yo lo saqué siempre a esa gente. Yo me hago cargo de que me tuve que a veces poner la gorra, decirle, loco, si vas a seguir en esa postura, no vengas más. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque esa gente te arruina. Es un problema. Te arruina la situación. O imagínate, nosotros tuvimos situaciones donde de repente éramos poquitos y había gente que decía, loco, acá los nuevos tómense el palo porque acá mandan. Y yo agarré y le dije, flaco, si seguís así no vengas más. Y dije, nada más, chao, no venís más. Y o sea, alguno me puede decir, cuidar a tu público también, a que pase un buen espectáculo, un buen show, que disfrute como tiene que disfrutar. El que quiera una banda no tiene que limitar al otro que por ahí llegó hace un rato y que quiere ver a la banda también. Tenés que acercarlo, tenés que acompañar el crecimiento, claro. Y viste, hay algunas personas que son así, que de repente se ponen en querer ser dueños de la banda, como los Barra Brava, que se creen dueños del club, viste, o sea, claro. Que se creen, hacen lo que quieran con el club, de repente revenden entradas, hacen esas cosas que no está bueno. Entonces, nada, un par de veces tuve esas situaciones donde me tuve que poner capaz en padre y decir, loco, esto no va acá. ¿Por qué? Porque yo soy el que baja el mensaje de arriba del escenario. Y yo tengo una responsabilidad muy grande en el hecho de que tengo que estar a cargo de todo esto, y es una responsabilidad por lo que digo, por lo que hago, entonces siempre tengo que dar el ejemplo. Ayer estaba viendo un capítulo de Vikingos, y estaba Ragnar con una esclava, y le decía, yo soy rey, vos sos esclava, y los dos estábamos para servirle a la gente. Claro. Y yo estoy en esa posición también. Yo no soy ni rey ni esclavo, pero soy el cantante de la banda, y soy esclavo de mis palabras, de decir... Si algún día agarro y digo, loco, vamos a ir contra esta banda, y genero eso. Y sí. Si yo agarro y digo, vamos a seguir a tal banda, la gente sigue esa banda. Sí, ni hablar. Es así, entonces eso es una responsabilidad, es una responsabilidad grande. Che, y bueno, a ver, conectándonos esto de, la verdad que a mí me gustó mucho el video de Sangre Caliente, creo que nos gusta a todos, y es uno de los videos más importantes tal vez que se han grabado en general conectando el fútbol y el rock. ¿Qué fue lo que más te gustó de grabar eso? ¿Qué decir, bueno, tal vez de estar en la bombonera parado en el paravalancha o tocando ahí, para vos, pero que a mí vengas a haber grabado acá la cancha de los Andes, para mí también está buenísimo que se muestre la cancha de los Andes. Fue hermoso todo, o sea, desde cómo se dio, nosotros queríamos hacer el tema ligado al fútbol y estábamos buscando una cancha, una sola, para filmarnos nosotros jugando al fútbol y tocando en la misma cancha, esa era la idea principal, y no conseguíamos ninguna cancha. Y después al contrario. Y lo que pasó fue que nos invitaron a tocar la Expo Boca, y nos hacen filmar un spot en la bombonera. Entonces agarramos ahí todos tímidos y le dijimos, escuchame, ¿podemos filmar algo para un videoclip? Hagan lo que quieran, menos en la tribuna a las 12, filmen en donde quieran. Claro. Como sabían que yo era de Boca y que no iba a bardear ni nada, que yo iba a cuidar al club como mi vida, claro. Nos dejaron filmar. Yo tengo el video de Sangre Caliente filmado todo en la bombonera. Me lo regalaron la gente de la Expo Boca. Ese es un regalo que me encantó. ¿Es tu joya? ¿Esa es tu joya? Claro. Sí, puede ser. Lo tengo subido a mi canal, no lo de la banda. Lo tengo en mi canal porque, viste, tampoco me gusta la idea de que la gente encasille a la banda con Boca, porque no somos todos de Boca. Este momento, de por sí, hay uno de Boca, uno de River, uno de San Lorenzo, uno de Independiente y uno de Boca. Hay una mezcla.
O sea, somos... Pero vos sos bostero. Pero vos sos bostero. Yo estoy de Boca y no lo voy a negar jamás. Viste, hay músicos que me dicen, ¿sabés qué haces mal, Fercho? Vos le decís mucho que sos de Boca y por ahí al otro le molesta. ¿Por qué le va a molestar? Una persona, loco. Claro, no tengo que ser hincha. Sí. Yo quiero hacer una pregunta. Vos tenés, dijiste que tenías el material completo, vamos a poner. Puede ser que haya una caída ahí que condicionó tu estado en lo que fue después, la grabación de lo que vino después. Sí, ¿Y está registrada? Tengo un registro y es fuerte y me duele cada vez. Todavía te duele cuando te acordás, ¿no? Me dijeron, ¿por qué no te subís arriba del paravalancha y hacemos una toma ahí? Y yo tenía botines puestos, como tapones. Imposible. Medio que me patiné, me quise enganchar con el botín, y el botín resbaló con los tapones, y giré de una forma y me di con el caño del paravalancha acá en la costilla. El clásico golpe cuando se cae alguien de un paravalancha, que lo primero que pegas acá, qué locura. Y terminó en fractura eso. Sí, es una fisura de costilla. Ah, fisura. Pero feliz. Fisura de costilla. ¿Eh? Pero feliz. Mirate, ya está. Claro. O sea, no podía respirar. No podía respirar locura. Y todavía no habíamos filmado nada. Claro. O sea, que podría haber cagado todo. Todo, claro. Porque tuviste si que aguantar o aguantar. La cagaba. No, y agarré y canté igual con la costilla fisurada. Una locura, ¿no? Por eso. A lo vos, está bien, está muy bien. No quería dejar pasar ese dato. ¿En qué otra? ¿Qué otra anécdota de las canchas te queda? Porque, a ver, hace un repaso general. Vila Madrid, está Banfield, Temperley, todas las de zona sur de acá del conurbano. ¿Qué otra anécdota? Tal vez en la cancha de la Madrid o en alguna otra cancha te quedó, o en el Monumental te queda alguna anécdota. Decir, bueno, che, acá... Un montón de anécdotas. Pero un montón. O sea, todo nace en la Bombonera, después de eso yo empiezo a llamar a los demás clubes y fue... déjame ver, bueno, pero mirá que firmamos la Bombonera. Ah, bueno, vengan mañana. Ahí le gustaba un poquito más, claro. Y empezaban a caer una, dos, tres, cuatro, y de repente era un montón. Por ejemplo, la cancha de Gimnasia no la hicimos por dentro porque la cancha de Estudiantes todavía no estaba terminada. Claro, claro. Está el cartel de 1.57, pero no está... Claro. Es por una cuestión de respeto, porque si no los hinchas de Estudiantes iban a decir, pero está la de Gimnasia y la nuestra no. Porque no se fija la gente que el video es de 2015 y todavía no estaba hecha. Claro. Lo iban a ver hoy y yo ya sabía que iba a pasar eso, entonces cuidamos todos los detalles. De repente fuimos a Bursaco, nos dimos cuenta que adentro de la cancha, al costado de la cancha había una oveja gigante, una oveja pero enorme, y era la que cortaba el pasto. Hermoso. La metían adentro de la cancha para comerse el pasto. Después de ahí dijimos, bueno, ya que estamos acá, vamos a Claypole. Llegamos a Claypole, empezamos a tocar la puerta, no nos atendía nadie, y vamos por atrás, y de repente había una reunión de la Barra Brava. Hermoso, justo llegaste. Buen momento para llegar. Nada nos dijeron. De repente entramos, hola, dijimos, y no nos dijeron nada, y nos dimos vuelta y nos fuimos. Sí, menos mal. Falta. Se entendió todo, no hacía falta agregar más nada. Ah, claro. Además, todo esto, ustedes con las cosas encima. No, con instrumentos, todo. Un miedo bárbaro. Después, qué sé yo, en cada cancha tuvimos una historia distinta. Claro. La Madrid es la cancha del barrio donde yo nací y quería estar ahí, y me trajo todos los recuerdos de cuando yo me escapaba del colegio para ir a ver a la Madrid en el 98. Claro. Entonces, te traen todos esos recuerdos. Después en la cancha de River me comí 20.000 chicanas, me la banqué como un duque. Y sí. Te volvieron loco. Me mandé una. Y tiraste, ¿no? Porque estaba justo la mecha fresca y no estaban tan golpeados ustedes. Sí. No. Igual nosotros siempre estamos bien parados. Nos viven gastando todo, pero no me importa. Así que nada, estuvo bueno, tenemos un montón de historias, nos recibieron bien en todos los clubes, nos llamaban clubes porque querían aparecer. De repente al Boys, hola, sí, mirá, queremos aparecer en el video, o nos pasó con bandas, con equipos que quedaron afuera, claro, como Morón, por ejemplo. Sí. Nos mandan un mensaje de Morón, diciendo que queremos que salgan, que tenemos un dron para que se vea la cancha, joya, dale. Y colgaron, y no, le mandamos mira, mensaje, que se graba, claro. Terminó el video. Claro, cuando no tenemos tiempo. Todo el video... Al día anterior que se presente el video nos dicen, chicos, pueden venir este sábado, y le digo, ya está filmado.
Y nos, claro, nos dolió porque queríamos ir, ¿viste? Claro. Yo siempre tengo la esperanza de algún día hacer las canchas que nos faltaron, ¿viste? Y se puede hacer. Eso te iba a decir, hay un, en un futuro se piensa una segunda parte con otra canción, pero sí, que la temática sea esa, sí, claro. Sí, igual, o sea, tenemos un tema nuevo que se llama Somos Parte, que sí, lo vamos a hacer inclusivo en el hecho de que la gente aparezca, quiero un hincha de cada club cantando la canción. Bueno, pero quiero conseguir un hincha de cada club y de todo el mundo, si puede ser. Claro. ¿Entendés? Y que ocurra. Yo sé que lo voy a lograr. Yo sé que lo voy a lograr, sí, y tengo muchos amigos que me van a dar una mano para conseguirlo. Acá tenés, si necesitás, con la remerita de los Andes, acá tenés dos soldados que ya, perfecto, damos la palabra, ¿eh? Listo. Buenísimo. Ahí, ya estamos. Me encanta. Ya está, los Andes ahí. Pongo ya sabés que está, ya pones el tilde, claro. Sí, ya está. Entonces, che, y vamos buscando así. Y ser la presentación de tanto tiempo de fútbol permitido y eso para... Supongo que fue un orgullo muy grande también para ustedes. Y eso fue para nosotros como... No sé si vieron la película de los Wonders. No sé si la vieron. Si no la vieron, véanla. Esto para la gente también. Es una película donde es una banda que toca y de repente, en un momento, el flaco que trabajaba en la casa de electrodomésticos escucha en la radio su tema. Y fue como, wow, y te volvés loco. Y esto para mí fue algo así. Porque, o sea, yo soy muy futbolero. Y de repente me mandan un mensaje, una persona, ¿no? La cuenta de Fútbol Permitido. Hola Fercho, ¿cómo andás? Mañana sale en el Fútbol Permitido, agitala. Y dije, esto es una joda. Claro. Mañana me voy a entrar así en la tele, y voy a empezar el tema de la renga, y voy a decir, ah. Me estás cargando. Después de un ensayo, nos vinimos acá al estudio, nos sentamos, y de repente, pum, empieza revanchista. ¡Oh! Estoy en la tele, llegué. Recontra bien armada la edición. Claro. Había, cuando el viento sople y había un nenito haciendo... No, la locura. Estaba todo perfecto. Y yo... Se me cayó una lágrima, ¿viste? Sí. Yo no soy mucho de llorar, pero ese día me emocioné mucho. Me emocioné mucho porque... O sea, se estaban juntando mis dos pasiones. La banda, claro, y el fútbol. Y nada, después empezaron a aparecer otras situaciones, como que de repente yo un día soñé una canción que sonaba en Fútbol Permitido, y lo agarro a Esteban, que era el musicalizador del programa, y le digo, escúchame, soñé que sonaba esta canción en Fútbol Permitido, grabala, culiado, grabala, que la ponemos. La grabé, pum, salió. Y después que pusieron 6 temas distintos, me agarré y me dice, ¿no te animás a la cortina? Sí, obvio. Ya está, bueno. Hice la cortina que se llama Silencios Prohibidos, uh-huh, que es un juego de palabras como que ellos son Fútbol Permitido y el silencio es lo que está prohibido. Entonces, me encantó esa situación. Es una canción que pegó mucho y la tuvimos que meter en un CD, ¿viste? Claro. Porque a la gente, claro, le gustó y siempre estaba esa representación del fútbol. Y te soy sincero, yo no me excedí mucho con ese tema porque no quería ligar tanto a la banda al fútbol. Pero el fútbol nos viene a buscar siempre. Claro. Claro, o sea, eso termina siendo un círculo. Hace de alguna poquito, manera u otra. Hace poquito salió un Planeta Gol también. Planeta Gol, que suele poner mucho de banda rock, es revanchista, suena bastante seguido. En TIC sonamos de repente, no sabemos por qué, y suenan distintos temas, ¿no? Es que suena Sangre Caliente, que es el tema. No, de repente, claro, suena Salimos Jugando, El Árbol de la Buena Madera, suena Genuino, Vuelta Sin Vuelta, El Guerrero, suena cualquier tema, porque te cuento una situación. Yo me hice muy amigo de Esteban, de Fútbol Permitido, sí, y él tenía que musicalizar los programas siguientes. Y me dice, loco, yo no sé qué tema usar ya. Y si puedo usar más de ustedes, puedo usar 4 o 5, pero no encuentro de otra banda. Claro. Un tema que se pegue tanto a lo que... A las, claro, imágenes. Vos indirectamente le llevaste una solución vos a él, porque sin duda, sí, que agarraba, metía, claro. Y sin pensarlo. Claro, sí. O sea, yo siempre hablé de la pasión, de ir para adelante y todo eso, que tiene mucho que ver con el fútbol. Y nada, lo que ocurrió fue que él no encontraba una letra que represente lo que estaba pasando en las imágenes. Claro. Y me dice... Yo ya te pasé esta semana y hace 2 semanas atrás. No te puedo pasar la semana que viene. No, yo te pasé.
y lo empecé a ayudar a buscar y nos costó a los dos. Claro. Y dije, no, porque ahora vas a salir campeón, no me acuerdo quién era el que salió campeón, y no sé cómo entrar, River, estaba por salir campeón River después de volver del descenso, y yo le decía, pues, si pudieras poner un tema mío, te muestro este que se llama Fénix Azul, que es Renacer y todo. Y me dice, boludo, ese tema era perfecto, pero no lo puedo poner, claro, no puedo pasar todo lo de ustedes, porque... Claro. Entonces pasó eso, y desde ahí en adelante fue conexión con el fútbol, con todo, y sigue ocurriendo, porque con México la conexión que ocurre también es con el fútbol. Yo tenía un tema que hice el año pasado personalmente, porque los chicos que estaban el año pasado en la banda ya no querían saber más nada con el fútbol, entonces lo hice yo solo, que se llamaba Hinchas de la Ambición. Es un tema que habla de en contra de las sociedades anónimas del fútbol, para un documental que se hizo. Y este año me enteré, así por las redes, porque tengo mucha gente de México, que al Club Morelia quebró y sí, los lo llevaron... Tomó una empresa. Claro. Lo tomó una empresa, compró la plaza de primera y lo llevó, no como Morelia como, o Monarca, un club totalmente distinto. Pero totalmente nada que ver a Morelia. Que el hincha se quiere morir porque le sacaron su club, básicamente. Claro, no tenía un club al cual alentar. O sea, ya no existía más, claro. No existía más. Y agarré, y yo tengo la remera de Morelia, me puse a tocar el tema, se los dediqué a ellos, y de repente el tema explotó. Y me empezaron a agregar mexicanos de Morelia por todos lados, y me agradecían, y ahora gracias a Dios... pudieron ellos comprar una plaza de un equipo que no podía sostener más, que era el equipo de Cuauhtémoc Blanco, que estaba, creo que es Zacatepec, sí, era un equipo que también era un equipo que, nuevo, y no lo podían sostener, entonces ellos recuperaron la plaza, y están jugando ahora en el ascenso como Atlético Morelia. Claro. Así que volvieron a resurgir, ¿viste? Como le pasó al Parma aquella vez, claro, que mandaron la última división, y yo desde ese día me puse la remera del Parma. Buena remera también. Automáticamente te haces hincha, claro que sí. Sí. Me hice hincha del Parma. Y sí, cuando el Parma asciende, el loguito que tiene acá atrás es un ave fénix, que es muy parecido al fénix que tenemos nosotros como logo de la banda. Claro. Así que fue muy loco eso. Fue muy loco porque siguen conectándose con nosotros por el medio del fútbol. Es así. Sergio, nos quedan 6 minutos. Nos quedan 6 minutos y quiero que nos cuentes, además del Luna Park, quiero que me elijas un show. Que me digas, loco, este es el mejor Marquee. Show. El del Marquee. Marquee, respeta la pasión del otro. Nosotros tocando cada uno con la camiseta de su equipo. Toda la gente con la camiseta de su equipo. Cero disturbio, todos abrazados. Abajo de una bandera gigante revanchista. Eso no lo hizo nadie y creo que no lo va a hacer nadie. Porque tenés que tener mucho coraje para animarte a hacer eso, y a mí se me ocurrió porque estoy medio loco, y se me ocurrió hacerlo y salió bien, porque como te dije antes, el mensaje que se baja de arriba del escenario es positivo, entonces la gente toma eso. Eso te iba a decir, a lo largo de toda la charla, hablamos muchísimo de fútbol, y se nota el respeto a la hora de cómo lo tratás, de cómo lo harás, y por eso también pudiste hacer cosas así. Ese es entonces el show que no te sacás de la cabeza de revanchita. No, no me lo voy a sacar, y por más que toque, haga estadio, para mí mi show más importante va a ser ese, y mirá que tocamos para 100.000 personas, tocamos en Cosquín, tocamos... Eso te iba a preguntar, ¿cómo fueron esas experiencias cuando tú les tocó salir a tocar adelante de muchísima gente? ¿Cambia algo? ¿Es lo mismo? ¿Cómo lo vivieron? A mí no me gustó. ¿No te gustó? A mí no me gustó porque la gente no nos conocía y no nos estaba dando mucha bola. Y yo necesito el público de revanchistas. La conexión. Que esté cruzado el brazo, porque no logro conectar yo. Claro. Yo soy muy de contagiarme del público y sacar lo mejor de mí con eso. Entonces, en ese show veía cuadras y cuadras de gente y no sentía lo mismo que después cuando fuimos a tocar esa misma noche para 40 cordobeses que estaban con las remeras pintadas por ellos mismos. Y ahí me volví loco, ¿entendés? Claro. Una cosa que hay que vivirla esa. Pero a mucha gente le encanta la idea esta, de ser famoso, de tocar para mucha gente. No, a mí no, a mí me encanta la idea esta, y como te digo, de que de repente
la gente que te viene a ver está ahí disfrutando el show. Para mí eso es lo más importante que hay. ¿Seguiremos viendo cosas nuevas de revanchistas en estos días? Sí. Ahora estamos, nosotros ponemos retos con la gente de que a tantas visualizaciones hacemos un tema nuevo. Ahora se acaba de cumplir otro reto, así que me voy a tener que poner esta semana a grabar un tema nuevo. Y, claro. Y nada, estamos haciendo estos videos de cuarentena que próximamente los haremos como disco también. Es un disco que no estaba en los planes, pero que lo vamos a hacer porque gustaron mucho las canciones. Y vamos a seguir haciendo videos, todo, en base al aguante y el apoyo de la gente, que es lo que nos retroalimenta a los dos, tanto a la gente como a nosotros. Bueno, entonces vamos a hacer llegar esta nota a México también. Ojalá que sí. Te quiero hacer la última de mi parte preguntando cómo imaginás el reencuentro con el público. Es cuando te digan, se abren las puertas, pueden tocar, ¿cómo imaginás todo eso? Y mirá, se está dando una situación de mucha humanidad y mucha emoción y unión. Así que lo primero que veo no es un show, sino un asado, por ejemplo, en Parque Sarmiento, toda la gente ahí zapando y tocando y comiendo juntos y compartiendo ese momento. Después vendrá el show y seguramente va a ser muy emotivo. Yo el otro día tuve la oportunidad de tocar con Edu, que es el violero de la banda, y yo vengo haciendo acústico solo, y cuando lo vi a Edu ahí tocando y emocionado, me emocioné yo también. No me imagino lo que va a ser ensayar, volver a ver a la gente y todas esas movidas que se van a ir dando paulatinamente. Yo lo que espero es que cuando esto termine y podamos volver a vernos, quiero conocer esa colección de 400 camisetas. La quiero ver, quiero sumar una ahí, quiero que sea la 401. Por favor, para mí regalarme una camiseta es lo mejor que me pueden regalar. Entonces, salvo que sea la de River, uso la que sea. Eso te iba a decir, el otro día te escuché decir que por más que te la regalen con el nombre de la banda y todo, la pasás. Pero te vamos a hacer llegar una mirrayita. Te llevamos una mirrayita. Yo ya la usé la de mirrayita, Perfecto. La usé en Temperley, casi me mata. Claro, pero vos también elegiste mal la zona. No, pero pará, es un show nuestro, estaba al respetar la pasión del otro. Me pongo la remera de los Andes y salta uno, puto. Y le digo, ¿qué puto, loco? Pará, regalamos la remera de los Andes de Temperley y la uso también. ¿Sabés quién fue? Fue Julito de Divina Argentina. Julito me regaló la remera de Temperley. Y sí, Julito es mucha raza. Mirá, Julito me regaló la remera de Temperley y al poco tiempo ascendió. Y me dijo, loco, nos trajiste suerte. Le vendíla entonces, hermano. Tengo un amigo que me regala una remera de Chicago casi siempre para que ascienda. Y siempre se da. Listo, la semana que viene te hago llegar una. Te mandamos una seguro, entonces. Fercho, muchas gracias. Muchas gracias por esto y esperamos verte pronto. No, gracias a ustedes por la onda, me encantó la nota. Y bueno, y como digo siempre, que siga siendo rock y esto es abierto para toda la gente, para toda la gente que nos quiera conocer. Así que muchísimas gracias de corazón. Abrazo grande, hermano. Nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias, chau.